La innovación es muy importante para toda empresa. Esto lo sabe todo el mundo, se ha hablado mucho del tema innovación, pero a pesar de ello, en muchísimas empresas, sobre todo fundamentalmente en pymes, la innovación no está siendo lo prioritario. Es aún una asignatura pendiente de fortalecer y desarrollar. En mi opinión, la innovación debe ser vista como algo tan importante y tan fundamental como un factor estratégico de primer nivel. Pues innovar significa buscar de una manera activa el camino que conecta tus capacidades con tu mercado potencial. Es cierto que en nuestro país existen muchísimas pymes, sobre todo muchísimas empresas, y en particular todos sabemos que las pymes tienen un peso muy importante en la economía de este país. Detrás de cada pyme ha habido un proyecto emprendedor. Eso es cierto, pero no es menos cierto que nuestras pymes no destacan por sus valores competitivos, por sus valores productivos, ni por sus niveles de inversión en I+D más I. La consecuencia directa de ello es que tenemos muchas pymes, pero con un tamaño medio bastante reducido. Y desde ahí muestran una baja capacidad para expandirse, para producir riqueza, para producir empleo y también una baja capacidad pues, para generar la inversión necesaria para ser más competitivas. La inversión, el I+D, la innovación en definitiva, es útil para poder desarrollar una empresa. Desde Tactio, que saben que trabajamos de una manera muy enfática con empresarios PYME, muchos de ellos aquí representados, les invitamos a todos ustedes a participar de esta reflexión sobre algo que en el fondo es tan importante que nos permite entender el porqué de historias que han sido de éxito antes de fracaso, de evolución antes que estancamiento y de capacidad competitiva antes de dejarse llevar por el estancamiento, por la inercia y por la costumbre.